Tengo que decir que a partir de aquí perdí algunos frames y no pude hacer las expediciones esas que eran todo guapas con los barquitos ahí moviéndose, pero no pasa nada. Sigamos con el video. A ver, siento interrumpir otra vez. Lo que pasa es que quiero dejar claro que el escudo que está puesto como bandera, que es el de Hernán Cortés, lo recibió después de su conquista, la conquista de México, ¿vale? Para que no creáis que lo tenía ya en ese entonces, no, se lo dio Carlos I. Solo quería dejarlo claro para que no haya confusiones. Venga, sigamos. A ver, siento otra vez tener que interrumpir, pero es que si no me persiguen con hachas y antorchas por no contar lo que pasa, ¿vale? Lo que ocurre es que la civilización maya es una cosa muy extensa que tiene diferentes tribus, no son una unidad en sí, son una misma cultura, pero no comparten un territorio compacto, no son como un imperio, son estados. Separados, pero con una misma cultura. Por eso los he puesto como civilización maya, porque no son un estado en sí. Hay diferentes pueblos y diferentes dialectos del propio idioma maya. Vale, ahora que lo he dejado claro, sigamos. Como esto sigue así, al final voy a tener que hacer un canal de vlogs para contar mi puta vida. A ver, quiero poner una última cosa antes de seguir. Y puede que esto parezca mucho relleno, pero en realidad no, ¿vale? Esto es muy serio. Hay que explicarlo todo porque si no la gente se vuelve loca. Vale, ahora me empezó la expedición, ¿vale? Y la ruta va a ser la real que siguió Cortés. Cuando llegue a México, ya entonces cambiarán las cosas, ¿vale? Solo quería dejarlo claro. A lo mejor me saltáis otra vez con hachas y antorchas, a lo mejor con un bazooka, yo qué sé. Pero por favor. ¿Vale? Ya paro, ya paro. Batalla de Tlaxcala. Los aztecas, viendo su superioridad numérica, deciden atacar la ciudad de Tlaxcala de frente. Los tlaxcaltecas salen a defender la ciudad, que está a unos 10 kilómetros de donde está la batalla. Los aztecas muestran superioridad en números y armas, pero justamente aparecen las fuerzas expedicionarias de Cortés, que se presentan en el escenario de la batalla y que se acercan a una de las fuerzas aztecas que está combatiendo contra las tlaxcaltecas. Cortés manda disparar a sus arcabuceros, solo son 10 o 11, pero el sonido que producen los arcabuces hace que los aztecas se den cuenta que los españoles están allí. Así que, en vez de intentar combatir contra ellos, deciden huir de una forma forzosa, dejando a los tlaxcaltecas con una victoria, entre comillas.